llenos de gratitud por el don de la fe y de la misericordia, participemos unidos en esta Santa Eucaristía. Te pido. Caminando. Thank you.
Que cada uno tenga en lo más profundo de su corazón. Pedimos por esta familia de Dios para que Él sea la luz de nuestro caminar, nos ilumine y nosotros también podamos ser una luz para los hermanos, especialmente viviendo la misericordia así como el Señor lo hace con nosotros. También tenemos presente nuestras oraciones de acción de gracias por el cumpleaños de Rosy Rodríguez, Víctor Francisco Tobar, Eduardo Gerardo Ríos. ¿Están aquí los tres? Muchas felicidades. ¿Quién más? De este lado también. Hay muchas felicidades. Le damos un aplauso a ellos, pidiéndole al Señor que derrame abundantes gracias y bendiciones en ustedes y en sus familias. Y también tenemos dos pequeñitos, Santiago Alejandro Tobar González. Aquí está. Y Williams Matías Bustamante Leal. Aquí está también. También pedimos por ellos, por su familia, para que el Señor siga derramando abundantes gracias y bendiciones. Y pedimos por nuestras hermanas, ¿verdad?, que están aquí, que no las ubican. ¿No, verdad? Son las que vienen muy apagadas. Que vienen con todo el ánimo del corazón, ¿verdad?, la Semana de la Coronilla de la Misericordia. Por sus familias también, para que continúen con ese bonito apostolado, especialmente mostrándole además a los demás cuán amor nos tiene el Señor. Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor esté con ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. En lo alto del cielo, mi Padre castiga a los hombres que amaré. Gloria a Dios. En lo alto del cielo, mi Padre castiga a los hombres que amaré. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Gloria a Dios, en lo alto del cielo, y paz en la tierra, a los hombres te amaré. Tú eres el Cordero que quita el pecado. Ten piedad de nosotros, oh, y nuestra oración. Gloria a Dios. En lo alto del cielo, y paz en la tierra, a los hombres que amaré. Solo tú eres santo, solo tu Señor, un Espíritu Santo y la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios, en lo alto del cielo,
y paz en la tierra a los hombres que amaré. Gloria a Dios en lo alto del cielo y paz en la tierra a los hombres que amaré. Aleluya, 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 el Señor es un Dios. Aleluya, 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 el Señor es un Dios. Ustedes del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo de los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdone los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdone les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los doce a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos para meditar un momento en silencio la palabra. Thank you.
Say
Seguir trabajando para cortar.